Oigan, y vámonos con Fernanda Castillo. Estamos en el mes rosa, mes de la prevención contra el cáncer de mama, y justamente ella habla de este tema y de cómo es importante, pues, revisarnos, de hacerlo todo de manera óptima, hombres y mujeres. Vean de lo que habla, porque además también dice, bueno, en la carrera artística a veces se está en el éxito y a veces está un poquito más abajo. En sus más de dos décadas de trayectoria, Fernanda Castillo se ha enfrentado a grandes retos que han puesto a prueba su constancia y perseverancia. Ya no somos los mismos. Ay, yo siento que no acomodarme. Para mí, como no acomodarme y ni sentir que ya la hice en ningún momento, sino más bien todo el tiempo seguirme retando y seguir tratando de crecer y de ser mejor cada día. Creo que es también muy fácil a veces sentir como, ay, ya, tengo trabajo, ya, con eso es suficiente. Y yo, me gusta mucho lo que hago y creo que es una responsabilidad hacer lo mejor de mí siempre para el público que sigue mi trabajo. Entonces, todo el tiempo tratar de ser mejor y no acomodarme nunca. Mantener esa sencillez y humildad tras vivir éxitos y fracasos. Uno lleva muchos años y aprende en esta carrera que a veces estás abajo, a veces estás arriba, a veces no tienes trabajo, a veces tienes... Y eres muchas veces en esta carrera tan bueno como lo último que hiciste. Entonces, y no todo siempre sale bien, entonces, pues, eso. O sea, uno va aprendiendo con los años de que si te subes, te vas a caer en algún momento, entonces mejor no te subas. Yo he tenido muy claro eso desde el inicio de mi carrera. Cuando ya había hecho cosas en televisión, de repente tuve que ir de bailarina a hacer teatro. Como que de eso, mucha conciencia. Tuve los regalos desde muy temprana edad de saber que esta carrera es así y que hay que valorar simplemente la oportunidad de estar encima de un escenario y poder hacer lo que más me gusta hacer. Finalmente, ahora en el mes rosa, en el mes del cáncer, invitó a todas las mujeres a autoexplorarse, a hacerlo, salva vidas. Creo que todas las mujeres tenemos que checarnos, no nomás en el mes rosa, pero cada vez cuando nos toque la mastografía, trato de hacer como mucha conciencia también de eso, ¿no? Prevenir muchas veces hace la diferencia. Entonces, a todas, vamos a hacernos la mastografía, a checarnos, a estar siempre conscientes de que prevenir puede salvar muchas vidas. Totalmente, o sea, la autoexploración en este mes del cáncer y en todos los meses puede salvar una vida. Claro, sí. Y en este mes justamente muchos laboratorios se solidarizan con los precios y hay que aprovechar. Por supuesto. Oigan, doña Jacqueline Andere, a quien le mando un beso a mi querida Jackie hermosa, dijo que andaba desempleada. Entonces, productores, aquí estoy levantando la mano. ¿Qué onda? ¿Por qué no me quieren contratar? Estoy aburrida en mi casa. Necesito trabajar. Pero su hija Chantal dice, mami, tienes dos semanas desempleada, no inventes. Fue hace unos días que se rumoraba que la primera actriz, Jacqueline Andere, se encontraba en búsqueda de trabajo, pues en una entrevista la actriz aseguró que extrañaba los foros, ya que tenía varios meses desempleada. Hoy es su hija Chantal Andere quien aclaró las cosas y señaló que al ver la noticia habló con su mamá y esto fue lo que le dijo. No, espérate, pero es que dijo, ay, sí, estoy desempleada. Y cuando me empezaron a decir, oye, tu mamá dio una declaración, así, yo me ataco. Y entonces me voy a las redes y empiezo a buscar, ¿no? Resulta que la señora desempleada terminó hace dos meses una serie que estuvo 4 semanas en San Miguel de Allende y 2 semanas en Guanajuato, ¿no? Filmando. Monólogos hizo de la vagina, le tocó gira con Lore, le tocó el Teatro Libanés con Lore, ¿ok? Sí, sí, sí. Y ahorita se va de gira en enero. Entonces, yo le pregunté muy linda, le dije, mamita, ¿por qué dijiste algo tan poco verdadoso? Y me dijo, no, lo malinterpretaron. Le dije, llevas 2 meses que terminaste la serie disfrutando tu casa, tus nietos, a mí si quieres. ¿Cómo que estás siempre a la reina? Si llevas 67 años sin parar de trabajar y empiezas a ensayar a finales de octubre una gira con el señor Gabriel Varela. ¿Me explicas dónde está el desempleo? Porque no lo estoy captando. Y ahí entonces me dijo, no, mi amor, lo transgiversaron, lo malentendieron. Para ella descansar 15 días es estar desempleada. Claro. Correcto, es correcto. Entonces yo cuando dije, ¿qué habrá dicho la chaperona? Ya está loca. No, pues eso fue lo que pasó. Le dije, ok, mamá.
pero como transgiversaron y entendieron mal, dije, ahí la dejamos, ¿no? Chantal Andere se encuentra en promoción de La Tiendita de los Horrores, un musical que la trae de regreso a los escenarios. Donde yo me desahogo es en este tipo de proyectos, ¿no? Como que la industria cambió mucho, yo me metí mucho a ser villanas y después con el tema de las plataformas, entonces ya podías brincar de una empresa para otra y hacer cosas y de repente pues pasa el tiempo y dices, híjole. Entonces yo mi tema de la música, mi tema de cantante, pues lo he seguido haciendo durante toda mi vida en el teatro musical, que además esa es mi real y gran pasión y donde yo empecé. Yo empecé haciendo teatro musical y después hice televisión. Y donde compartirá escena con Lucerito Mijares y Lorena de la Garza. Pues digo que, pues es que sí. Digo, ¿para qué me hago? No, o sea, eres una mamita, si ponen Wikipedia, pues ya, ¿para qué uno quiere disimular que la crema? ¿No? No, pues y sí, pues desde muy chiquitita, su familia y yo muy cercanos hasta la fecha, sí vi a esa niña gatear, ¿no? Entonces es increíble que ahora, después de todo su crecimiento en El Mago, van a ver qué padre va a estar acá, les va a encantar. Con Chantal, que además es una compañera talentosa, generosa, es sencilla, es linda, es amorosa. La verdad es que la volteas a ver y siempre tiene una actitud bien bonita para con todos y siempre nos apoya a todos, y no porque esté ella presente, pero la verdad es más sencilla de lo que la gente podría imaginar. En otros temas, Chantal Andere fue cuestionada acerca de Ana Bárbara, quien ha sido aplaudida al acudir en reiteradas ocasiones a la casa del actor a cantarles a los actores en retiro. Pues la verdad es que Ana Bárbara siempre ha sido una mujer con un corazón enorme. Ana Bárbara se hizo cargo de mis sobrinos por muchos años como si fueran suyos, ¿no? Y crió niños y crecieron niños muy felices con ella. Ella siempre ha tenido un gran corazón y siempre ha sido una mujer muy agradecida con lo que la vida le ha dado, y ella lo regresa de la mejor manera que lo sabe hacer, que es con ese arte y con esa voz maravillosa que tiene. Y siempre ha sido una gran mujer. Y por último también recordó a Carmen Salinas, quien el próximo mes de diciembre cumplirá 3 años de fallecida. Entonces, en esa novela tuve la fortuna de poder estar cerca de ella los 3 meses que pudo grabar, y eso obviamente no quieres que la gente que quiere se vaya, ¿no? Y de una manera tan repentina, porque estuve 3 días antes con ella grabando y a las 48 horas nos avisan eso y fue un shock para todos brutal, pero la recuerdo con mucho amor. No es una belleza Jacqueline Andere. Ay, sí. 15 días de descanso y ella ya dijo, ella yo estoy desempleada. Pues que hay gente que no sabe estar tranquila. Y eso le genera estar activa, viva, ilusionada, tener un... que le dé ilusión para levantarse de la cama. Yo entiendo su punto. Sí, finales de octubre. De las mujeres más bellas, elegantes y buena onda que hay en este y día. Trabajadora, entonces, porque 67 años decía, solo 15 descanso, porque finales de octubre vuelve a ensayar para irse de gira. Entonces, pues la verdad, incansable, sin duda alguna. O sea, podemos decir en una sola palabra, que en una sola frase, que este equipo somos fans tuyos. Sí, claro. Un beso muy grande. Jackie. Sí, sí, somos. Exactamente.